Bendito Mesías, Adonai, Dios les bendiga. Como ustedes bien saben, todavía continuamos sin el uso, el servicio de energía eléctrica. Estamos sin luz todavía. Así que estamos haciendo lo que podemos para ayudarte. Tal vez los videos están subiendo tarde, ¿verdad? Pero estamos tratando de dejar cositas en la comunidad y también en la página regular. Recuerde que hice a todos los que están, que realmente quieren estudiar, crecer en las cosas del Señor, le interesa el estudio, el altar, todo lo que se hace para el Señor, aleluya, vaya a la página de Facebook, envíeme la solicitud para poder aceptarlo. Y ya yo les dije, está el video ahí. Para en la página, le enseñé el video, los que tienen Facebook. Si usted no tiene Facebook, pues está bien, ok, se respeta. Si usted desea, pues, y quiere entrar, vaya allí, porque allí, esa página es para usted. Esa página, lo que yo te dejo, es ahí para que usted ponga ahí las cositas, para que usted vea, para que usted opine, lo que usted quiera. Vive Dios. Y no, no te digo. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Vamos a entrar en lo que es el altar de oración. Damos gracias al Señor, aleluya. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer, que Elohim va a derramar sobre nosotros el Espíritu Santo y nos va a dar la fuerza? Así que la palabra dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Hay luz de vida y esa luz se llama Yeshua, el Cordero Inmolado, que ha mostrado su amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente eso es lo que Él quiere dar, vida eterna, salvación y liberación. Hay una parte que nos toca a nosotros, es niégase a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Bendito, amo y Rey del Universo, poderoso es el Señor. Y lo importante es que nosotros, más que los dones, más que predicar, más que estudiar, más que saber, lo más que nosotros tenemos que llevar es lo que dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Necesitamos amor, benignidad, gozo, bondad, paz, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Yeshua. Para cadenas romper. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, aleluya. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Mi amado Yeshua es poderoso. Gracias por este tiempo. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra salvadora. Gracias, Jesús. Pequeñas, pero con una recompensa grande, y pueden ser elevadas cuando hay un corazón contrito y humillado. Padre, nos presentamos ante tu presencia. Ay, que nos desintoxiquemos del pecado.
que nos apartemos de la iniquidad, que nos volvamos a ti de todo corazón y demos fruto digno de arrepentimiento. Nos presentamos ante tu presencia, Rey de poder y Dios de gloria, Dios grande y temible, Dios poderoso. ¿Quién no temerá ante tu presencia, soberano? ¿Quién no temerá, Abba? Encárgate de nuestras vidas, encárgate de todo, encárgate de nuestra salud del cuerpo, de todo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora, estamos agradecidos porque en medio de los tiempos estamos viendo la gloria de Dios descender en vuestras vidas. Estamos viendo las promesas, estamos viendo el cumplimiento, estamos viendo una atmósfera gloriosa. Este es un tiempo poderoso en las manos del Señor, en un fluir poderoso. Abba, Shamala, Bacaya. Oh, poderoso. Aleluya. Oh, poderoso, temible, temible y hacedor de maravillas. Aleluya, precioso, amado de mi alma. Aleluya. Que no nos dañemos, Padre. Que nada nos aparte de ti, Señor. Quita la iniquidad. Aleluya. Cuando los creyentes, los que tienen fe, se deciden a una vida extraordinaria, hay un cambio, lo cual es toda esa actitud y la clase de vida que Dios promete a los que le buscan. Buscarlo, buscarlo mientras pueda ser hallado. Llegará un tiempo que habrá hambre. Y no estoy hablando de las hambrunas que vienen. Estoy hablando de hambre de escuchar palabra de Dios y no la van a hallar. No la van a encontrar. Es un tiempo decisivo. Es un tiempo de afirmarse. Es un tiempo de creer en las promesas. Y envolverse en el manto del Señor. Juan 14, 27. No te turbes tu corazón, porque Él dice, le dejo un regalo de paz en la mente y el corazón, y ya yo doy un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No te turbes por lo que estás viendo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Mi alma te alaba. Gracias, Señor, en este tiempo, en este altar de oración, Padre. Que no importa la distancia, si te quieres reconciliarte con Cristo, reconcíliate. Lo mejor que tú puedes hacer es entregarle tu corazón a Cristo. Y no solamente confesarlo, sino más que orar, más que todo eso, decirle, yo quiero rendirme a ti realmente. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por las promesas, lo que nos das. Gracias, Dios mío, por la vida, por el sustento, por tu palabra, por el Espíritu Santo, por entregar tu vida, por la creación, por la naturaleza, por tus bondades, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, por tu cobertura, porque nos sostienes, porque fueres vallado, porque envías ángeles, por amor a tu nombre, porque no nos pagas conforme a nuestras malas acciones, porque eres fiel, bondadoso, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, tú que liberta, tú que salva, tú que repara, tú que fortalece, tú que transforma, tú que haces cosas grandes, tú haces lo imposible, tú derivas, Padre, tu argumento, Señor, de maldad esta hora, tú nos fortaleces, nos fortalecemos en tu palabra y en el poder de ella, Padre Santo, porque tu palabra tiene vida, tu palabra es poder de vida, tu palabra es la que sana, la medicina, que liberta, que nos da la fuerza cuando ya no podemos más, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Padre amado. Gracias por las cosas lindas que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. La palabra nos exhorta en Mateo 11, 28. El mismo Jesús dijo, fueron palabras de Yeshua, de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. En Él tenemos reposo. Tal vez te sientas turbado porque lo que estás viendo son malas noticias. Tal vez te sientas turbado porque el cuerpo tuyo está afligido.
Tal vez te sientas turbado por diferentes eventos, cuáles estás pasando en estos momentos. Tal vez las noticias te tienen ansioso porque estás viendo que está pasando por aquí y por allá. Pero la palabra dice, los trabajados y los cargados, aquellos que necesitan el descanso, hay reposo en su palabra. Hay reposo en él porque él es manantial de vida. La palabra de Dios produce vida, trae rompimiento, trae libertad, trae sanación. Y eso es lo que quiere Jesús en vuestras vidas, repararnos. Confía en el Señor y no te olvides nunca de sus beneficios y de sus bendiciones. Su palabra es lámpara a vuestros pies y lumbrera a nuestros caminos porque ella nos hace ver la senda. Usted sabe que ahora mismo físicamente muchos lugares y aquí no tenemos luz físicamente de la energía eléctrica, pero tenemos la luz de Cristo porque la luz de Cristo es Yeshua y es su palabra. Su palabra nos va alumbrando qué camino estamos caminando. Cuando usted no tiene la luz física, usted puede tropezar porque usted no está viendo. Pero cuando usted tiene la luz de Cristo, usted entiende que la senda de la luz es que te va a enderezar el camino y que cuando estás torcidito, Él va a venir a decirte, por ahí no es, estás marchando mal, te va a corregir, te va a apretar, te va a sacudir, te va a estremecer como padre que ama y corrige, que no quiere que usted ni yo nos perdamos. Gracias. Jesús nos trae descanso, pero también nos trae renovación. Aquel que estuvo presente en la creación, llenando de vida el mundo, continúa obrando en la creatividad. Sigue en la creatividad porque sigue creando en nuestras vidas. Así que es importante reconocer que Él va renovándonos. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Cada mañana sus bondades, su fidelidad, el mover de su presencia. Vemos a Dios obrar, vemos a Dios rompiendo. Vemos a Dios obrando, vemos a Dios reparando, vemos a Dios haciendo un milagro, vemos a Dios obrando en aquello que es imposible para nosotros. Abba, gracias. Apocalipsis 2:15. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Él hace todo nuevo. ¿Por qué nos turbamos? Ay, hermana, porque yo estoy viendo el problema de frente. Eso es lo que hay que quitar. Eso es lo que hay que quitar, que vemos solamente la ola, la marea, la barca, vemos todos los problemas, pero no estamos viendo a Dios obrar en medio del problema. Eso es lo que tenemos que mirar, que Dios traerá paz, que Dios traerá solución, que Dios hará un cambio, que Dios lo va a hacer, que hay que ya, antemano, proclamar, hay vida en Jesús. Él me ha prometido que Él va a renovar las cosas. Él me ha prometido que lo va a hacer. Yo voy y camino, no por lo que veo, sino por fe de que Dios va a hacer un milagro. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Padre, en este tiempo. Recuerde que estamos haciendo el altar menos tiempo porque realmente no hay luz. Y estamos usando un teléfono, que es lo que yo uso, este teléfono que tengo. Así que vamos poco a poco, pero estoy tratando de ayudarte. Sigamos hacia adelante, confía en el Señor, confía en Él, descanse en Él. Una vez usted decide caminar y se agarra a las promesas de Dios, va a ver a Dios obrar. Sigue hacia adelante, sé que hay muchas personas que han perdido todo, pero es un nuevo comienzo y de todo lo negativo se aprende algo que es un nuevo comenzar y Puerto Rico está en un nuevo comienzo. Porque Dios nos está trayendo a todos para que retornemos hacia Él. Aquí no hay excusa, aquí se ha predicado la palabra por donde quiera. Aquí hay templos por donde quiera. Aquí hay pueblo de Dios. Aquí hay gente de Dios. Aquí hay de todo. Y gente también torcida, pues todos nos pues vamos a enderezarnos. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos hacia adelante creyendo en las promesas del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y sea la Shalom en tu vida. Que sea la bondad de Hashem, que puedas ver las promesas. Oh, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recibe fuerza, recibe paz. Dios bendiga tu casa, tu hijo, tu familia, tu matrimonio. Traiga sanidad. Acuérdese de los presos, de la viuda, del vecino, de los que están en los campos, de los que no tienen agua, luz. Ore por aquellos que han perdido todo para que Dios le abra la puerta. Y yo sé que Dios va a ayudar a muchas vidas que están pasando y que lo han perdido todo. Que Dios traiga reposo en tu vida. Amén. Dios te bendiga.